Well, I found out that we always live in buildings and spaces and rooms and streets and squares. So we are surrounded by architecture. That's the starting point. So as an architect, you should do something useful, something good for human beings. Peter Zumthor es un arquitecto suizo nacido en 1943. Al ser hijo de un ebanista, se formó a una edad temprana de esa profesión. Estudió arquitectura en su país y en el Pratt Institute de Nueva York. En 1979 se instaló en la región suiza de los Grisones. Se caracteriza por elegir sus proyectos con un fin artístico por sobre lo económico y acepta un proyecto solo por afinidad. En sus obras se aprecia la madera, un amplio manejo de la luz y la oscuridad y una fuerte definición espacial. Fue ganador del premio Pritzker de 2009, el máximo galardón en el mundo de la arquitectura, y con el que el jurado rinde honores a su extraordinaria destreza. También recibió el premio de arquitectura Carlsberg de Dinamarca en 1998 y el premio Mies van der Rohe de arquitectura europea en 1999. También Zumthor fue profesor de diversas universidades, ya que enseñó en Los Ángeles, en el sur de California, Múnich y, en 1999, en la Universidad de Harvard. Architecture is a lot of time. Architecture is very ugly. So, okay. Yeah, it's not many buildings are made with artistic intentions. Zumthor siempre elige sus obras con fines artísticos. Así como muchos lo admiran a él, él tiene sus propias influencias, que no solo son arquitectos, sino todo tipo de artistas. Directores de cine, filósofos, compositores y escultores. Todos ellos han tenido impacto en él y él lo ha demostrado en sus obras. Para Zumthor, la realidad arquitectónica solo puede tratarse de que un edificio lo conmueva o no. Él dice, ¿qué diablos me conmueve a mí de este edificio? ¿Cómo puedo proyectar algo así? ¿Cómo puedo proyectar algo similar al espacio de esta fotografía? Que para él es un icono personal. Nunca he visto el edificio, de hecho, creo que ya ni existe. Y con todo, me encanta seguir mirándolo. ¿Cómo pueden proyectarse cosas con tal presencia, cosas bellas y naturales que me conmueven una y otra vez? Básicamente dice que la atmósfera habla de una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir. No en todas las situaciones queremos recapacitar durante mucho tiempo sobre si aquello nos gusta o no, sobre si debemos o no salir corriendo de ahí. Hay algo dentro de nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas. Hay un entendimiento inmediato, un contacto inmediato o un rechazo inmediato. Resumiendo, para Zumthor, la atmósfera es la reacción emocional que generan los espacios a primera vista, es decir, lo que inconscientemente nos hace querer estar o no. En sus palabras, entro en un edificio, veo un espacio y percibo una atmósfera, y, en décimas de segundo, tengo una sensación de lo que es. La memoria es una de las estrategias utilizadas por Zumthor para proyectar. A partir de las experiencias vividas durante su vida, los referentes que admira o usa como ejemplos, ha creado un atlas lleno de imágenes, personajes, información y sentimientos que le sirven a la hora de abordar un proyecto arquitectónico. Es así como el arquitecto se remite a sus recuerdos al momento de proyectar, pues son estos mismos en donde encuentra sus gustos, deseos y sentimientos, los mismos que le permiten tener un acercamiento más claro a lo que quiere lograr con el objetivo o con la arquitectura construida de un lugar. Otra estrategia proyectual de Zumthor se basa en las sensaciones y sentimientos. Para él, es importante recordar la sensación que le generó un lugar en el pasado para poder recrearla en sus obras. Lo que pretenden con su arquitectura no es generar emociones, sino que crear el espacio apropiado para acoger a las personas, de tal forma que los sentimientos de estas fluyan de forma natural, casi alejado de la razón. Lo que se va a mencionar a continuación son diferentes mini capítulos que Zumthor ha encontrado en el camino y ha dividido en 9 partes. Para empezar, el cuerpo de la arquitectura.
la presencia material de las cosas propias en una obra de arquitectura o de la estructura. Él dice, estamos sentados aquí, en este granero, con esta fila de vigas, que, a su vez, están recubiertas por esto o lo otro. Este tipo de cosas producen un efecto sensorial en mí. En ellas encuentro el primer y más grande secreto de la arquitectura, reunir cosas y materiales del mundo para que, unidos, creen este espacio. Como segundo capítulo, él tiene la compatibilidad material. En sus palabras, dice, tomo una determinada cantidad de madera de roble y otra cantidad de toba y luego añado algo, 3 gramos de plata, una llave. ¿Qué más les gustaría añadir? Necesitaría un promotor para reunir todas estas cosas y ensamblarlas. Luego, vamos colocando las distintas cosas, primero mentalmente y más tarde en el mundo real. Vemos cómo reaccionan unas con otras. Todos sabemos que reaccionamos entre sí. Los materiales no tienen límites. Si agarran una piedra, pueden cerrarla, afilarla, horadarla, hendirla y pulirla, y cada vez se verá distinta. Luego, se agarra esa piedra en posiciones minúsculas o en grandes proporciones y de nuevo será distinta. Luego, si la exponemos a la luz, van a ver que es otra. Un mismo material tiene miles de posibilidades. Su tercer mini capítulo se trata sobre el sonido del espacio. Y dice que todo espacio funciona como un gran instrumento. Mezcla los sonidos, los amplifica y los transmite a todas partes. Tiene que ver con la forma y con la superficie de los materiales que contiene, y cómo estos se han aplicado. Por ejemplo, se agarra una maravillosa tarima de madera de abeto y se la coloca, como la tapa de un violín, sobre las maderas de la sala de estar. Otra imagen. Se puede pegar esa misma pared sobre un forjado de hormigón. ¿Se nota la diferencia en el sonido? Por supuesto que sí, dice. Por desgracia, hoy en día mucha gente no percibe el sonido del espacio en absoluto. Cuarto capítulo es la temperatura del espacio. Y él afirma que todo espacio tiene una determinada temperatura. En sus palabras, trato de explicarlo y aunque no sea demasiado bueno haciéndolo, es algo que me interesa de sobremanera. Las cosas más bellas constituyen una sorpresa. Utilizamos muchas maderas, muchas vigas de madera para construir el pabellón de Suiza en Hannover. Cuando fuera hacía mucho calor, dentro en el pabellón se disfrutaba un frescor del bosque. Y cuando fuera hacía frío, hacía más calor dentro del pabellón que afuera, a pesar de que no estaba cerrado. Uno sabe muy bien que los materiales extraen más o menos calor de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el acero es frío y reduce el calor y cosas así. En el quinto capítulo menciona las cosas de alrededor. Y dice, cada vez que entro en edificios, en espacios donde vive gente, amigos, conocidos o gente que no conozco, me siento impresionado por las cosas que la gente tiene consigo en su entorno doméstico o laboral. Y, a veces, no sé si les ha pasado, constato que las cosas coexisten en un modo cariñoso y cuidadoso, y quedan bien allí. Son detalles que crean un ambiente particular. En la sexta parte, habla sobre entre el sosiego y la seducción. Afirma que tiene que ver con el hecho de que nos movemos dentro de la arquitectura. Sin duda la arquitectura es un arte espacial, como se dice, pero también es un arte temporal. No se experimenta en solo un segundo. Entonces dice que hay que pensar la arquitectura como un arte especial que tiene que seducir. En su séptimo capítulo habla sobre la tensión entre el interior y el exterior. Y dice, encuentro increíble que con la arquitectura arranquemos un trozo de globo terráqueo y construyamos con él una pequeña caja. De repente, nos encontramos con un dentro y un fuera. Estar dentro, estar fuera. Fantástico. Eso significa algo también fantástico. Umbrales, tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transición entre interior y exterior. Una inefable sensación del lugar, un sentimiento indecible que propicia la concentración al sentirnos envueltos de repente, congregados y sostenidos por el espacio, bien seamos una o varias personas. Y entonces, es acá donde tiene lugar un juego entre lo individual y lo público, entre las esferas de lo que se considera privado o público. Y la arquitectura trabaja con todo ello. En su penúltimo capítulo, habla de los grados de intimidad. Y dice que tiene que ver con la proximidad y la distancia. Afirma que el arquitecto clásico lo llamaría escala, pero para él suena demasiado académico. Él se refiere a algo más corporal que la escala y las dimensiones. Concierne a distintos aspectos, como el tamaño, la dimensión, la proporción, la masa de la construcción en relación con la persona.
Dice que o es más grande que la persona o es mucho más grande que la persona. O hay cosas en un edificio que son mucho más pequeñas que la persona, como pueden ser picaportes, bisagras o partes conectoras como puertas. En su último capítulo de esta serie de 9 mini partes que fue aprendiendo, él habla sobre la luz sobre las cosas. Y dice que, en ese sentido, tiene 2 ideas favoritas en las que vuelve una y otra vez. En palabras de Sumter, al hacer un edificio no mandamos a llamar al experto electricista al final y le decimos, bueno, ¿dónde pondremos ahora las luces y cómo lo iluminamos? Al contrario, la imagen global ya está ahí desde el principio. Una de mis ideas preferidas es primero pensar el conjunto del edificio como una masa de sombras para, a continuación, como en un proceso de vaciado, hacer reservas para la instalación que permita las luces que queremos. Mi segunda idea favorita, por cierto muy lógica, no es ningún secreto, lo hace cualquiera, consiste en poner los materiales y las superficies bajo el efecto de la luz, para ver cómo la reflejan. Es decir, elegir los materiales con la plena conciencia de cómo reflejan la luz y hacer que todo encaje. En lo que se refiere a la luz natural y artificial, debo confesar que la natural, la luz sobre las cosas, me emociona a veces de tal manera que hasta creo percibir algo espiritual. Antes de que Sumter fuese arquitecto, fue carpintero. De hecho, su padre hacía armarios. Esto se puede ver en la atención que presta a todos los detalles simples y ligeros, en las uniones de madera y en el uso del material en sí. La capilla de San Benedicto en Zumbit, un pequeño pueblo de las montañas suizas, está construida en madera y con una fachada hecha con tejas del mismo material, parecidas a las utilizadas en las casas locales. La iglesia se inauguró en 1988, después de que en 1984 una avalancha destruyera la capilla barroca de San Benedicto. Cuando Sumter recibió el encargo de construir una nueva capilla que sustituyera a la anterior, los monjes del monasterio de Vicentis y el cura del pueblo de Zumbi le pidieron que construyera algo nuevo y contemporáneo, que sirviera para futuras generaciones. Su puerta, hecha con listones de madera, está totalmente diseñada. El picaporte, de una extrema delicadeza, adelanta el silencio que se siente en el interior del espacio. El cuidado en el diseño de este sencillo detalle hace que el acceso a la capilla se convierta en una parte más de la experiencia al visitarlo. En el interior, la estructura de madera queda vista. Las delgadas columnas de madera soportan una cubierta que recuerda la estructura de un barco. La luz entra por la parte superior del espacio y refleja en las paredes. Construyendo una capilla que exalta los valores tradicionales y que utiliza materiales locales, Sumter creó un lugar tranquilo, un lugar de contemplación. Palabras de Peter Sumter: montaña, piedra, agua. Construcción en piedra, construcción con piedra, en la montaña. Construir fuera de la montaña, estando dentro de la montaña. ¿Cómo se pueden interpretar las implicaciones y la sensualidad de asociación de estas palabras arquitectónicamente? Sumter diseñó el spa que se inauguró en el año 1996 dentro del complejo hotelero que ya existía. La idea era crear una estructura de cueva o cantera, trabajando con el entorno natural de las termas que están debajo de una estructura de cubierta verde semienterrada en el cerro. Las termas de Valls se construyen capa sobre capa, de piedra de la cantera local. Esta piedra se convirtió en la inspiración para el diseño y se utiliza con gran dignidad y respeto. Este espacio fue diseñado para que los visitantes disfruten del lujo y redescubran los antiguos beneficios de bañarse. Las combinaciones de luces y sombras, espacios abiertos y cerrados y elementos lineales de tener una experiencia sensual y reparadora.
El diseño informal subyacente del espacio interior es un camino cuidadosamente modelado de circulación que conduce a los bañistas a ciertos puntos predeterminados, permitiéndoles explorar otras áreas por sí mismos. La perspectiva es siempre controlada, está garantizada o niega una vista. Como dice Sumter, el meandro, como lo llamamos, es un espacio negativo diseñado entre los bloques, un espacio que conecta a toda medida que fluye a través del edificio, creando un ritmo pulsante y pacífico. Moverse por este espacio significa hacer descubrimientos. Estás caminando en el bosque. Todo el mundo está en busca de un camino propio. La fascinación por las cualidades místicas de un mundo de piedra dentro de la montaña, por la oscuridad y la luz, por reflejos de luz en el agua o en el aire saturado de vapor, el placer de la acústica única del agua burbujeante en un mundo de piedra, el sentimiento de piedras calientes y piel desnuda, el ritual del baño. Estas nociones guiaron al arquitecto. Su intención de trabajar con estos elementos, implementarlos de manera consciente y presentarlos de una forma especial, estaba allí desde el principio. Las habitaciones de piedra fueron diseñadas para no competir con el cuerpo, sino para halagar la forma humana, sea joven o vieja, y darle espacio, una sala para estar. El Museo Kunsthaus in Bregenz, Austria, está siempre en un estado de cambio constante. Siempre está cambiando su espacio de exhibición para poder adaptarse al arte contemporáneo internacional. El diseño minimalista de Sumter adapta sus espacios al arte que se exhibe en sus exhibiciones, creando una relación coexistente y redefinida entre el arte y la arquitectura. El museo tiene dos principios fundamentales en su colección permanente. Tiene archivos de arquitectura artística y una colección de arte contemporáneo, que complementa los cambiantes espacios de exposición. El museo se esfuerza por ser la intersección del arte y la arquitectura que se abra a la cultura y a la influencia internacional. En palabras de Sumter, el Museo de Arte se encuentra a orillas del lago Constanza. Está hecho de vidrio y acero y una masa de piedra de concreto que dota el interior del edificio de textura y composición espacial. Desde el exterior, el edificio se ve como una lámpara. Absorbe la luz cambiante del cielo, la bruma del lago, refleja luz y color y da una idea de su vida interior según el ángulo de visión, la luz del día y el clima. Esta estructura minimalista funciona como una caja de luz que absorbe, refleja y filtra la luz en toda la fachada y en todo el edificio. El vidrio translúcido, grabado en las fachadas, brilla al ser iluminado por la luz del sol o la iluminación interior, convirtiéndose en una parte dinámica del edificio, ya que reacciona de manera diferente según la luz, la hora del día, el clima y el contexto que lo rodea. La luz captada por la fachada de vidrio se filtra a través de un pleno de luz que capta y distribuye esa luz a través de los espacios de la galería. El pleno crea condiciones atmosféricas dentro de los espacios de la galería que tienen una relación condicional con el exterior y viceversa. El interior del museo complementa la sencillez exterior y la estética minimalista. Los espacios de la galería están compuestos de materiales que son mínimos en diseño, pero altamente efectivos en detalles y condiciones atmosféricas. Las paredes y el suelo son de hormigón pulido y el techo, que filtra la luz del pleno, es de cristal esmerilado. Los materiales básicos del interior dan a los espacios de la galería una sensación fría y rígida, que funciona para acomodar el trabajo de arte en el espacio. Cuando la luz entra por el pleno, el hormigón pulido parece desmaterializarse y desaparecer, permitiendo que las galerías cerradas se llenen de luz. El interior funciona como una fusión entre arte y arquitectura, que, aunque extremadamente diferente en materialidad y composición, la mezcla de combinación de luz natural difusa y la paleta de materiales se unen cohesivamente como un museo de arte contemporáneo donde el arte y la arquitectura se eclipsan entre sí. Esta estructura del edificio es minimalista y reduccionista, en el sentido de que solo tres paredes sostienen el museo y todas sus placas de piso. Los tres muros de hormigón encierran los espacios de la galería
y seccionan los espacios de circulación hacia el perímetro del edificio, creando así un edificio de reclusión y apertura todo en uno. Un bloque de concreto en medio de los campos. Así se aprecia esta maciza pieza de Sumthor, al servicio de la meditación. Se vertió hormigón alrededor de un grupo de 112 troncos de árboles talados en un bosque local, y posteriormente fueron quemados lentamente. El primer paso fue montar el encofrado con troncos que en un futuro tendrían que soportar el hormigón armado del exterior. Después, se colocaron los troncos en forma de cono y se echó el hormigón, sin cubrir totalmente el encofrado, hasta los 12 metros de altura, interrumpiendo el vertido unos metros antes de la cima y dejando las puntas de los troncos libres. Posteriormente, para retirar el encofrado interior, se quemaron los troncos que una vez consumidos dejan un espacio, que es la forma exacta en negativo del mismo. El encofrado de troncos fue cubierto exteriormente por muros de hormigón rústico, en tonos tierra, con forma geométrica, en los que se dejaron al ras los tubos de acero que lo unían a los troncos interiores y que fueron cubiertos con piezas de vidrio. La direccionalidad de las paredes dirige la vista hacia arriba, hasta el techo que está abierto al cielo. Esta abertura genera cierta armonización entre el interior y exterior. Esto crea una atmósfera diferente según la hora del día y la época del año. Además, la luz penetra en la capilla por 350 pequeños orificios, ubicados en los muros de hormigón. Estas perforaciones realizadas con tubos de acero y utilizadas para pasar los elementos que mantenían unido el encofrado interior al exterior antes de ser quemado, se cubrieron con pequeñas semiesferas de vidrio soplado que aportan diferencias sutiles a la fuente de luz y se vuelven vitales debido al flujo de aire generado dentro de la iglesia. No hay instalaciones sanitarias ni eléctricas. Marcus Redman fue el encargado de realizar el único banco que hay en el interior de la capilla. El hormigón, con la técnica Round Concrete, se obtuvo mezclando grava del río, cemento blanco, agua y arena amarilla rojiza. El Museo Columba se encuentra en Colonia, una de las ciudades que más afectada se vio tras la Segunda Guerra Mundial. El diseño de Sumthor consistió en la recuperación de las ruinas pertenecientes a una antigua catedral gótica. Su diseño se alza sobre estas ruinas proponiendo un volumen macizo y en altura, que se relaciona sutilmente a la estructura preexistente. El hormigón se ocupa de manera muy limpia y sublime. El trabajo con la luz se aprecia en las pequeñas perforaciones y en los paños lisos. El museo incluye 16 salones de exhibiciones y en el corazón del edificio se encuentra un patio interior
para la reflexión. En cuanto a la implantación del edificio en el entorno urbano, Peter Sumthor decide adherirse al perímetro del solar, generando un volumen en la escala del antiguo templo, de tal manera que el nuevo museo recupere la importancia como hito que ya tenía la iglesia de Santa Columba. El museo funcionará, por tanto, como un reclamo que integra los valores de la arquitectura del pasado y nos devuelve la memoria de la ciudad. Esta integración no será solamente conceptual, sino también material. Los fragmentos del santuario gótico quedan atrapados en los muros de la nueva edificación, convirtiéndose esta en un lienzo desnudo que ya desde la calle expone la arquitectura del pasado como una obra de arte más. La operación urbana que realiza Sumthor toma como referencia las intervenciones de los arquitectos de posguerra de la Escuela de Colonia, especialmente las llevadas a cabo por Schwarz, que lideraba la Sociedad para la Reconstrucción de Colonia. Schwarz instauró nuevos conceptos que marcarían un profundo cambio de mentalidad en cuanto a la actitud a adoptar frente a las ruinas de la ciudad, a las que se les atribuiría un significado simbólico. Por esta razón, los edificios prácticamente destruidos no se reconstruirían ni eliminarían, se reutilizarían sus escombros como parte integral de las nuevas construcciones. La fachada de ladrillo gris integra los restos de la fachada de la iglesia en una nueva cara para el museo contemporáneo. Articulado con perforaciones, el trabajo del ladrillo permite que la luz difusa llene espacios específicos del museo. A medida que las estaciones cambian, la luz moteada cambia y juega a través de las ruinas, creando un ambiente pacífico y siempre cambiante. Almanayuvet en Sauda y las minas de zinc abandonadas de finales del siglo XIX han inspirado al arquitecto Peter Sumthor para crear una nueva instalación histórica de arte a lo largo de las rutas turísticas nacionales de Noruega. El paisaje característico de esta ciudad y su rica historia cultural es una de las 10 atracciones más grandes a lo largo de las rutas turísticas nacionales. En 2002, fue encargado por la Administración de Carreteras Públicas de Noruega a Peter Sumthor diseñar una atracción turística con el propósito de dar la bienvenida a los visitantes y traer al presente la antigua historia de la minería de Sauda. Los simples edificios se inspiran en la operación de minería, el trabajo duro y la vida cotidiana de sus trabajadores. La instalación consiste en un museo, una cafetería, baños y estacionamientos, caminos y escaleras. Todos los edificios fueron prefabricados en una ciudad de Noruega y luego ensamblados en Almanayuve. El sistema de apoyo exterior se compone de madera laminada impregnada con creosota. Las paredes exteriores del edificio consisten en láminas de madera contrachapada de 18 milímetros y arpillera de yute, recubiertas con un material acrílico alemán. Las paredes interiores se han pintado en un color oscuro para poder asemejarse a una galería. La cimentación del edificio y de la cafetería, con una alta demanda de precisión, es uno de los trabajos más exigentes que se llevó a cabo en Noruega. El estacionamiento se materializó con la piedra natural de Hardanger y fueron transportadas desde Jondal a Sauda. La esquina visible de la pared tiene aproximadamente 18 metros de altura y se ha fijado firmemente a unos 3 metros del lecho del río. Las rutas turísticas nacionales se componen de 18 recorridos que fueron seleccionados a través del hermoso paisaje de Noruega, donde la experiencia se ve reforzada por la arquitectura innovadora y el arte reflexivo. Las rutas turísticas son variadas y se encuentran por zonas con cualidades naturales únicas a lo largo de costas y fiordos, montañas y cascadas.